Hola amigos y amigas, mucharejos y mucharejas, ¿cómo están? Espero que bien. Tengan todos un gran, pero gran saludo y les deseo lo mejor, como siempre se los desearé. Bueno, mi gente, estamos aquí en el American Truck Simulator y en esta ocasión venimos con este Internacional 4700 en su configuración de tractomula. Anteriormente les dije que iba a estar trayendo ya la configuración de Tractomula con ese internacional y que el video anterior, perdón, era ya entre los últimos que hacía ya con su versión de sencillo, o sea, con su configuración sencilla o configuración de camión Thornton, como ustedes le quieran llamar. Listo. Así que nada, papá. Entonces, les cuento, estamos entonces aquí con nuestro internacional 4700. Con esta clasicada y traemos ladrillos. Vamos a bajarnos por aquí en un momentico ahí rapidito. Bueno, entonces traemos ladrillos, 160 toneladas. Vamos pesadísimos, pero re que pesadísimos. Así que bueno, ahí están los ladrillos. Vamos para abajo. Y vamos a dar la vuelta y subámonos de nuevo a nuestra mula. Bueno, en el interior, pues aquí está este bello interior. Algunos lo conocen, otros no lo conocen. Y si usted es primera vez que pues ve el camión en el canal, pues bueno, aquí está el interior de este bello camión. Todo full, todo nítido, todo correcto, todo uno a créditos a camioneros virtuales. En la descripción del video pueden conseguir los créditos y también pueden conseguir esta mula. Listo. Funcionando para la 1.47. Vamos a ver cuando salga la 1.48 cómo va a estar funcionando. Ya que, bueno, el compañero que se actualizaba, no hay problema si por actualizarse. Bueno, en fin. Así que les aviso rapidito la ruta, porque la verdad, esto va a demorar un poquito. Bueno, entonces estamos aquí en el mismo lugar donde quedamos la otra vez en Santa Marta. Que estamos en Santa Marta y vamos para Ribacha. Entonces, salimos de aquí mismo de Santa Marta, donde hemos quedado. Pasamos el cisano aquí, la glorieta aquí y nos seguimos por estas mini rectas hasta llegar a Riohacha. Y aquí en Riohacha pues ya entramos justo al fondo de Riohacha, aquí en Chevrolet, en el concesionario ese de Chevrolet, y pues ahí entregamos. Anteriormente les dije que íbamos a echar esta ruta para Coveñas, pero pues no contaba con este pedacito aquí, no me acordaba de Riohacha y de la Sierra Nevada de Santa Marta, así que primero vamos a descubrir estos lados aquí antes de echarnos para Coveñas y todo este andera por aquí para allá. Así que encendemos motores y pisémonos. Dele pierna, papi. Ay, ya le dieron. Que le demos pierna, que le demos chancla. Que le arranquemos porque vamos tarde. Echemos primera, quitemos stop. Bocinemos, ahí tiene sus bocinazos y sus cambiazos de luces. Y listo para partir. Y nos vamos. Tenemos ahí las licuadoritas. Nos vamos con nuestra mulita, papá. Ay, la mula. Ay, la mula. La mula. Uf, ya no comemos, deciden. Pues mueve esa suspensión, loco. Uy, ojo cuando camina ahí. En el anterior recorrido me metí un susto con unos caminos que salían de aquí, loco. De que entraban, perdón. Pero cero susto. Bueno, vamos muy pesados, la verdad, vamos muy pesados y el peso se siente mucho el peso, así que esto va a ser un poquito demorado, un poquito tardío, ¿eh? Así que, pues madre, yo no contaba que esto pesara tanto, la verdad, no contaba con que esta carga pesara tanto. La verdad, pesa un montón. La verdad que sí, pesa un montón. Y solo esperemos que para allá para Riohacha no sea subida, no haya así como mucha pendiente. Y sea más como bajadita en vez de subir. Porque si no, Ave María. Vamos a demorar. Vamos a tener cuidado por aquí que ya en esto llegamos a la glorieta. Así como es de difícil acelerar y como vamos tan pesados, así mismo es de difícil frenar.
que tener cuidado con esa curvita y esas que hay por allá. Bueno, aquí qué dice Santa Marta, papá. Uy, hermano, ojo. Y que me ponga pilas, pierde control con esto. Hay que estar pilas, hay que estar con los ojos bien abiertos, porque en cualquier momento podemos llegar a perder el control con del camión. Así que vamos a tener cuidadito, pues, con ojitos. Con ojito, ay, joder. Se metió un refresco esta vaina y se apagó. Y volví y se encendió. Que ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos subiendo. La próxima es la S y le pongo un motor full potencia. Aunque ese es potente, ese motor que traemos es muy potente. Pero es que el peso que traemos ya es un peso exageradísimo. Traemos prácticamente el peso de tres camiones. El peso de tres camiones, imagínense. Un peso muy exagerado. Imagínense cómo le está costando subir esta subida aquí nomás. Le cuesta subir. Esta vaina quedó como video estreno, así que bienvenidos a un nuevo video estreno. Porque por lo que se ve, vamos a llegar, quién sabe en cuánto tiempo por allá a entregar. Que como vamos a empezar, podemos dejar. Tener este remolque a esta carga, sobre todo. No sé esa carga porque le pusieron un peso tan gigante. 160, es que 160 son 160. Creo que era para simular aún más el peso. Era para eso, para simular aún más el peso. Ya pasamos por el aeropuerto y ni cuenta me di. No, ya no, sí. Ay, madre mía, ya pasamos por el aeropuerto y ni cuenta me di. Qué tristeza, loco. Ah, no, ahí sí. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Vale, socio. Lesiones a la derecha, ya las tengo. Ah, no, más allá está el aeropuerto a la derecha, porfa. Y la terminal. Pensé que alcanzábamos a ver el aeropuerto y la terminar, pero no. La glorieta nos sorprendió antes de hora. Dale, que ahí vamos. Dale, que ahí vamos, papá. Ya, por allá a lo lejos no sé si alcanzaron a ver la terminal. Por allá a lo lejos estaba. A ver, que no venga nadie por acá. No viene nadie. Vamos a seguir derecho y aventarnos con toda. Espérame, voy a una cosita. Bueno, gente, antes de continuar, saluditos a Vanessa. Oh, necesito ahí. Listo, aprovechemos aquí la red. Bueno, saluditos a Vanessa Hernández, que comentó el video anterior. Un gran saludo y muchas gracias. Thank yous, obligados.
también recuerden que si ustedes quieren su saludo, nomás que lo pidan y listo. Si les dará sus saludos en el video que sea correspondiente a dar saludos y listo. Ustedes saben que quiero serles saludado, salúdame, listo, coméntete a su salud y listo. Y les saluda y en el próximo video de una. Ahí tienes su saludo seguro, papá. No hay problema, no hay problema. Bueno, a ver, Riohacha hacia el frente, sigue derecho. Esas caídas como se ven aquí. Se ve todo cool, todo nítido. Es la montañita. Entonces, muy bien, se ve muy bien. Incluso todo, a lo bien que sí. Bueno, gente, les digo que después de esta ruta voy a ver si actualizo el mapa. Y ahí como que una actualización pequeña, modificaron la entrada a Bogotá, algo así me parece. Así que esa actualización no la he descargado. Así que voy a ver si descargo y actualizo el mapa después de esta ruta. Para pues cumplir con el mapa full al 100, sin que me hayan faltado pues esquinas por las que no pasen. Bueno, eso sí, vamos a primero que todo vamos a hacer los recorridos aquí en el mapa de ciudad a ciudad, y ya después cuando pues salgamos recorrido el mapa y sus carreteras normales de ciudad a ciudad y de pueblo a ciudad, etcétera, ya después de eso ya empezamos a echar las trochas de las fincas y todo eso, listo. A entrar a fincas, salir de fincas, salir desde ingenios y entrar a ingenios. Los que no saben qué son los ingenios, son digámosle así, que son unas empresas donde entra el tren cañero, unas empresas donde sale el tren cañero con 3 o 4 remolques. Entonces esos son los ingenios pues, de cargas que hay aquí en el mapa. Bueno, para que te pregunte qué mapa estoy, yo soy el mapa de Colombia realizado por Paloma. En el mapa Macalo, listo. Y andamos conociendo este mapa de nuevo, papá. Andamos mirando todos los cambios y todo. Van las palmeras ahí arriba, loco. Bonitas, hermano, me sorprende, loco. Bonito, vean todo esto. Una belleza. Una belleza era. La belleza. Y aquí vamos. Y aquí vamos al paso. No vamos ni talentos, ¿eh? No vamos ni talentos. Pero eso sí, tenga cuidado porque en cualquier momento todo puede cambiar, ¿eh? Bueno, ahí está el mar, papá, brisa, playa y mar, furufufu, ajo de madre, se me está apagando esta vaina, loco, y me da miedo cuando se me apaga, hay veces que yo no sé qué le está dando esta vaina, entonces papá dio así y fu, se apagó y me quedé sin ver, y después volvió. Tengo que conseguir el otro monitor urgentemente, loco. Creo, bueno, voy a conseguir urgentemente el otro monitor. Porque aquí andamos en la TV, pero medio jodido usar el computador con pantalla de TV, ya que las pantallas de TV no tienen el mismo refresco que tiene un monitor. Y tampoco tiene las mismas capacidades que tiene un monitor. Es especial y es diseñado especialmente para computador a una pantalla de televisión. Se puede ver lo que se hace en el computador, sí. Pero a qué costo, esa es la vaina, a qué costo. Así que
los que no sabían de eso, pues sépalo. Que muchos a veces dicen que es mejor si un monitor o un TV. La verdad, mejor es monitor. El monitor, bala segura. Con el TV, más adelante pronto, no sé, puede quedar pailas, ¿eh? Y aparte va a quedar pailas con la taza de refresco y con todas esas maneras pues, que maneja el monitor, que carece un TV de ellas. Lo bueno del TV es que los colores sí se ven muy vividos, ¿eh? Hay unos monitores que se ven opacos y no se ven tan vividos. En un televisor sí se ven los colores más vivos, más relucientes, pero el monitor no. Entonces eso sería como lo positivo para el TV. De resto no lo creo. Pues ya tocaría ya pues, a quien mirar eso, ¿no? A quien a su gusto y a su estilo. O sea, era ya que dice Palomino. Palomino adelante, papá. Bueno, vamos pasando por Palomino. Así que, damas y caballeros, así es Palomino aquí en el Colombia, en el mapa de Colombia, Macalo. Palomino, papá. Vean, así es Palomino. Palomino me suena a Paloma y a Milo. Ah, mentiras. Pero sonó, pero rimó. Aquí digo que no es así. Palomino, Paloma y Mino. Como no sé qué sea Mino, entonces Milo. Paloma, Milo. No, pero sí. Hay nombres que pues, les suena a la gente a cierta cosa y por eso se los aprende más fácil y más rápido. Porque dicen el nombre y ya ese nombre lo asocian a algo físico o a un o así sucesivamente. Y por eso es que se puede aprender más fácil los nombres o ciertas circunstancias. En fin, pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho. Y muchas veces también pasan desapercibidas. Estas 160 toneladas están medio fregadas, ¿eh? Medio fregonas. Vean como los tiene, hermano. Esto sí es andar pesado. Esto sí es andar pesado, pesado. ¿Eh? Para que lo sepan. Esto sí es andar pues, con las cargas encima. Con esos arbolitos, la diferencia entre ellos y aquellos. O entre aquellos y estos, la misma vaina. La misma vaina, nada más que pues, unos más curados, otros no, otros más arbustiados, más arbustos, otros no. Y así sucesivamente según la palma, ¿no? Pero se ve bien, todo le pego a ese árbol ahí. Pero se ve y se nota bien. Bueno, a ver, los que hayan comentado ya en la noche el video de que era de Barranquilla a Santa Marta, que hayan ya comentado en la noche, ya quedarán pailas con el saludo. Ya quedarán pailas con el saludo. Ya les tocaría esperar hasta después de este para ser saludados, ¿no? Harían después de este, pero no imposible. A ver, ¿qué poblado será este? Ni idea. Ni idea, papá. Nuestro color cafecito, un café, no sé qué más decirle, un café con qué, no sé, un café tirando a zapote, algo así, como un café zapote, una vaina así, pero más tirando a café, ¿eh? O café ladrillo, no, pues, estos alerios que están aquí arriba, pocos,
Suena así. Caramba, lo sale, pero poco son así. Eso sigue siendo la vaina esta que estamos pagando. Pues era otro caserío. Yo me pregunto, porque si ese mismo caserío es gigantesco, ¿eh? Es gigantesca la zona esta. Ah, ya vamos a llegar. Sí, ya vamos a llegar, gente. Ya le vamos a llegar a Riohacha, papá. Ya le vamos llegando a Riohacha, socios. A ver, allá qué pasó que se detuvieron. Bueno, ya arrancaron. Estaban como deteniendo ahí. Bueno, lado positivo a favor. Y es que no nos demoramos todo lo que pensamos que si nos íbamos a demorar. No nos demoramos tanto. La verdad que yo sí pensaba que nos íbamos a demorar hartísimo. Porque es que vamos muy pesados, ¿sabes bien? Y ya pues, según la carga que nos lleva, así mismo varía el tiempo de entrega. Y así mismo el camión varía en la velocidad y en el máximo de esfuerzo que puede presentar o que nos puede ofrecer, por así decirlo mejor. Bueno, a ver, nos va a dejar escuchar un tic el motor y después ponemos el freno de motor. Bienvenidos a arriba, chatacá. ¿Qué es lo que dice? Bueno, quería ver ese estacionamiento que estaba de atrás, hacia la derecha, pero pues yo ya no lo pude observar. Lo observé cuando iba de lejos, cuando estaba por allá lejos, en la Conchinchina. Ahí sí lo observé, pero ya cerca no lo pude observar. Bueno, dice que a la Prepárese para voltear a la próxima, izquierda. a la izquierda, listo, mi. Ah, bueno. Izquierda, parcero. Bueno, aprovechamos que no viene nadie. La gasolinera. ¿Qué gasolinera es esta? Es una ARDN. ¿Cómo? Ah. Era, es una ronda. La vaina así. Más que cerca los cosas diferentes o viceversa, a yo no saber. Continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha. Esto, mijo, la puse direccional es a la derecha, socio. La doy, gracias por la ayuda. Aquí por la Fue de derecha, parcero. gran ayuda. Estará, será que toca entrar ahí, lo que toca entrar, esa cosa. El paso por ahí. Adicionales. Ah, listo, vean. Y está luego donde toca estacionar. Aprovechamos que no viene ¿Qué pasó, nadie. papi? ¿Se perdió? Ya le digo por dónde Y cogerlo. nos aventamos. Pero después ya le digo otra ruta, bien mela. Bueno, mi hija dice, pues. Está bien. Ay, escuela que no era.
iba a mirar a dónde era la de reversa, hombre, porque iba a escoger la de reversa. Pero no sé cuál escogí, creo que escogí la primera, la del frente. Claro. Bueno, estacionamos entonces aquí. Estacionamos bien. Ah, qué va, Relajadito, que estacionamos ya aquí. buscamos una rutica nueva, todo bien. Si el man dijo, vale, tranquilo, pues, déjalo ahí. No hay necesidad que se meta ese hueco por allá, pues bueno, dejémoslo ahí. Dice, correcto, excelente, no estuvo nada mal. Dice, correcto, ladrillos entregados. Todo full, todo metido, todo mero. El ciento de recompensa, vale, continúa. Y vamos a darle a conducir. Y listo, ya. Ya desocuparon el cañoncito, ya. Ya le desocuparon todo full, todo metido, todo mero. Así que, bueno, amigos y amigas, muchachos y muchachas, nos vemos en lo próximo. Hasta la próxima y que estén muy bien. Recuerden, tengan todos un gran, pero gran saludo. Y les deseo lo mejor. Como siempre, se los desearé. Oh, ay. Así que nada. Bueno, próximo, así que gracias a los que vieron esta ruta. La verdad, pensé que se iba a demorar más, pero no, mejor aún. Así que nada, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Y gracias a todos los que se pillaron esta ruta.